Yo vengo de un mundo asociativo donde la política se ve de otra manera, donde de una u otra manera nos involucramos y tenemos que involucrarnos porque es así, pues si no, no podemos existir, no podemos avanzar. Quieras o no, como entidad, las entidades, pero desafortunadamente las instituciones, las organizaciones, los partidos políticos, si yo soy militante de izquierda, ya que marcada aparezco como militante de izquierda, la organización que yo represento, así dentro de la organización mía exista gente que tenga una asociación política, queda marcada como una asociación o federación de izquierda. Y eso hace que en ciertas instancias moverse sea difícil, cuando debería ser así. O sea, Carmen Bermúdez es una cosa, lo que piense, lo que sienta, a quien ame, que no ame, es mi problema, pero la organización que represento es una organización plural, multicultural y todo lo que quiera. ¿Qué organización? En ese momento estamos con los colombianos, Federación Colombianos. Sí. Ya lo hablamos esta tarde. Vale, esta tarde lo hablamos. Entonces, a ver, yo veo, no sé qué dijeron, pero cuando dijo un compañero aquí que estaba bien que Susana Klerich fuera la representante de los inmigrantes, yo con el cariño que tengo a Susana quiero decir que es antítesis de todo, porque el Partido Popular, duro con los inmigrantes, pero hay inmigrantes que no representan. Estamos retrocediendo a 5 años cuando los inmigrantes, el 80% éramos ilegales, ahora estamos volviendo al mismo, porque las políticas de Estado cesionan toda posibilidad de avanzar en el mundo asociativo. También hay que reconocer que tenemos más visibilidad en las instituciones, que hay comunidades que se preocupan porque nosotros sí de verdad representemos y participemos, que la participación ciudadana y la utilización que se hace, mala utilización del inmigrante, es lo que hace que no se participe, que el inmigrante no quiera participar. Hablo por latinoamericanos que venimos de países con un grado de corrupción alto, donde la gente no cree en política. Y llegamos a un país como este, donde utilizan a los inmigrantes cuando solamente los necesitan. Entonces, las organizaciones y los inmigrantes no quieren participar porque no sienten confianza. Hay que volvernos ciudadanos. Volvernos ciudadanos es enseñarnos, es participar. La democracia se construye desde la participación ciudadana y la adquisición de los derechos políticos. No que hagan una lista para las elecciones y el inmigrante vaya de 80 cuando se eligen 5, solamente por llenar las listas. Eso no debe ser así. Cuando el inmigrante se tenga en cuenta, cuando el inmigrante siente que realmente forma parte de, yo pienso que el derecho al voto y el voto va a ser más participativo.